Hello, my brother, ¿cómo están? Espero que estén súper, súper bien. Oigan, el día de hoy te voy a narrar una historia que te va a dejar con los pelos de punta. Tú vas a conocer cómo un joven de 14 años de edad fue ejecutado a pena de muerte por un crimen que él no cometió. Pero no estoy solo. Hoy me encuentro con Materia Gris, uno de los más duros narrando historias. Por eso yo te voy a dejar el canal de él en la tarjetica para que tú lo sigas y te suscribas a su canal, porque él sube contenido épico. Así que suscríbete también a este canal para que no te pierdas esta historia. Y por favor, mírala hasta el final, porque yo sé que tú vas a aprender muchísimas cosas hoy en día con esta historia. Así que sin más preámbulo, ¡vamos allá! George Stanley. George nació el 21 de octubre de 1929. Es considerado históricamente como el niño más joven en ser ejecutado en los Estados Unidos en el siglo XX. Era un día muy tranquilo cuando Stanley fue detenido por la policía, cuando no estaban sus padres. Mientras todo esto pasaba, su hermana se escondió en el gallinero de la familia y vio cómo esposaban a George y a su hermano mayor, Johnny, y se los llevaron. Un dato curioso acerca de todo esto es que todos ellos eran negros. Previamente, habían encontrado dos cadáveres de dos niñas blancas, Betty Binnicker, de 11 años, y Mary Emma Thames, de 8 años. Fueron brutalmente asesinadas, fueron golpeadas en la cabeza con una púa de ferrocarril y arrojadas en una zanja llena de agua. Stanley fue arrestado al día siguiente bajo cargos de asesinato de primer grado. El juicio tuvo lugar el 24 de abril en el tribunal del condado Clarendon. Una vez seleccionado el jurado, dieron el veredicto de culpable, sentenciando a cadena perpetua y a muerte en la silla eléctrica. Y sí, amigos, sé que se preguntan cómo se somete a un niño de solo 14 años a cadena perpetua, pero lo que pasa es que bajo las leyes de Carolina del Sur de ese momento, toda persona sobre la edad de 14 años era tratado como un adulto y a él lo sometieron a la silla eléctrica. Me imagino cómo se habrá sentido ese niño. La ejecución fue llevada a cabo en la Penitenciaría Estatal de Carolina del Sur en la mañana del 16 de junio de 1944, menos de 3 meses después del crimen. Este caso de Stanley se ha considerado controvertido hasta nuestros días, porque no ha sido resuelto satisfactoriamente y porque las investigaciones y procesos judiciales demostraron severas anomalías. Más tarde se comprobó que la viga con la cual fueron asesinadas las dos niñas pesaban más de 42 libras y era evidente que Stanley era incapaz de levantarla y mucho menos de golpear con ella a ambas niñas. Lo peor de todo es que en 2014, o sea, 70 años después de su muerte, George Stanley fue absuelto de sus cargos y su condena fue considerada nula por parte del Tribunal de Circuito de California del Sur. Más tarde, se comprobó que la viga con la cual fueron asesinadas las dos niñas pesaba más de 42 libras, y era evidente que Stanley era incapaz de levantarla y mucho menos de golpear con ella a ambas niñas. Lo peor de todo es que en 2014, o sea, 70 años después de su muerte, George Stanley fue absuelto de sus cargos y su condena fue considerada nula por parte del Tribunal del Circuito de California del Sur. Este caso fue durante muchos años una de las banderas de los defensores de los derechos civiles. George Stanley, una vez en la comisaría de la policía, fue interrogado y no contaba con sus padres ni ningún familiar, ni tampoco un abogado, ya que este decidió no apelar. La policía de Carolina del Sur afirmó que el niño confesó haber matado a Betty y a Mary y que lo había movido su intención de tener relaciones con Betty. Con esa confesión, el juicio sucedió de forma muy rápida y apenas un mes más tarde, el 24 de abril, fue condenado a morir electrocutado. Esto fue un juicio sin evidencias de ningún tipo.
Tampoco hubo registro alguno de la confesión supuestamente hecha por el niño. La familia Steindl buscó que la juez del circuito, Carmen Mueller, se pronunciara lo que en el derecho estadounidense se denomina un escrito de Coram Nobis. El término latino Coram Nobis significa entre nosotros, y la fórmula completa traducido significa que las cosas permanezcan en nuestra presencia. Esto permite al tribunal corregir su sentencia original tras apreciar un error fundamental que no figuraba ni en el sumario ni en la sentencia original. Un error que había impedido que se pronunciara y la sentencia correcta. La juez del circuito, Mullen, escuchó los testimonios de los hermanos del niño ejecutado, que argumentaron que su confesión fue extraída con corrección y que tenía una coartada que nunca fue escuchada. George además tenía una coartada. Su hermana pequeña, Amy Rumford, que ya en el 2014 tenía 77 años de edad. Amy declaró ante la juez que George, cuando sucedió el crimen, su hermano estaba con ella, viendo la vaca de su familia pastando junto a las vías del tren. En ese momento, las dos niñas se acercaron a ellos montadas en sus bicicletas y les preguntaron, ¿dónde podrían encontrar flores silvestres? Le contestaron que no sabían y siguieron con sus asuntos. Steindl fue acusado de asesinar a las dos niñas precisamente cuando recogían flores silvestres. La familia del niño, luego de la ejecución, huyó del pueblo. Su hermano, Charles, de 80 años, ahora dijo que nunca fueron a la policía porque estaban aterrorizados. Charles dijo, la condena y ejecución de George fue algo que mi familia creyó que podía pasarle a cualquiera de nosotros en la familia. Por lo tanto, tomamos la decisión, por la seguridad de la familia, dejarlo todo. Medía apenas 1,52 metros de altura y pesaba apenas 45 kilos. Las correas de la silla eléctrica eran demasiado grandes para su pequeño cuerpo. Los periódicos de la época contaron que tuvieron que ponerle varios libros en la silla para que pudiera llegar al electrodo de la cabeza. Con su sentencia, la juez Mueller restituyó el honor del niño ejecutado y de la familia, corrigiendo la sentencia de 1944. No les pudo devolver la vida de su hermano ni quitarles el sufrimiento padecido a lo largo de décadas, pero sí se hizo justicia. La juez del circuito, Mullen, finalmente anuló la condena con su sentencia en respuesta al escrito de Coram Nobis después de 70 años. No pudo pensar en una injusticia mayor que la violación de los derechos constitucionales que me han sido probados en este caso, escribió la jueza en su sentencia. George fue electrocutado 84 días después del asesinato de las dos niñas. Ustedes se estarán preguntando por qué el joven George fue ejecutado sin una investigación profunda. Una, porque el joven era negro. Segundo, en esos tiempos el racismo estaba en su máximo punto. Y sin investigar todo lo que pasó, ese joven fue ejecutado. Su familia sufrió bastante. Su familia no pudo defenderlo, sabiendo que realmente él era inocente. Su hermana, mucho tiempo después, salió en defensa de su hermano. Le dieron por inocente, pero ya fue muy tarde para él. Así que suscríbete a este canal. Entonces, lo dejo con Materia Gris para que despida este video. Y bueno, amigos, ya saben qué hacer. Si les gustó el video, suscríbanse y activen la campanita. También suscríbanse a mi canal, que recientemente subí un video acerca del síndrome de Estocolmo. Está muy interesante y espero que lo vayan a ver. Compartan los videos con sus amigos y ya saben, este fue Materia Gris. Adiós. Mi gente, nos vemos en el siguiente. Cheo, cheo, cheo.